Sé que me repito, pero qué bueno es este anime. Qué bien está hecho, me cago en la... Es que es... ¡Oh, Dios! ¿Por qué está tan bien hecho este anime? No lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. No, no es justo. Sé que me repito, sé que lo digo en cada puta review, pero es que no es justo. No es justo que un anime que tenga tantísimo Eiichi esté tan bien hecho. No es justo. No es justo. Sencillamente... Y no me cabrea eso, me cabrea el personaje, ¿vale? Porque el protagonista de este... Isekai, ¿vale? No tiene nada especial, eso es lo que le hace especial. Es un Subaru, ¿vale? Es un Subaru, es un normie de mierda, ¿vale? Igual que Subaru. Esa es la gracia, ¿no? Porque casi todos los personajes de Isekai son o gamers, o otakus gordos hijos de puta, o bla 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 bla, para que te sientas identificado, virgen de mierda, ¿no? Este no, este tío es un puto normie de mierda. Tal cual, es un puto normie de mierda. Y esa es la gracia de este Isekai, ¿vale? Y es que me encanta, me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta esta mierda, ya sabéis, ¿vale? Pero es que a veces es como un... No es justo que encima de la temporada tengamos mierdas como Black Summoner. Y muchas... Y bueno, y la temporada anterior, Tate Yusha. Pero en cambio esta, que va 90% es esto y luego joyar, no, 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 tengo que estar súper bien animado, súper bien dedicado, súper con mucho cariño hecho. Me da... Es que es una sensación horrible, os lo digo en serio. Os lo digo en serio, es como... ¡Ah! Pero bueno, a ver. Buenas, os adictos a editar. Me acabo de ver el capítulo 6 y se cae Meikyuu de Dorei Harem. ¡Wow! Como siempre, que hay primera acción. Directo en Trovo. Este capítulo lo hemos visto entero. No ha visto, en este capítulo no ha habido suculencia. Ha habido un beso muy, muy erótico, pero poco más. No ha habido tetas. Este capítulo no ha habido sexo. No, no había, menos mal. Un capítulo. Es más que nada, tampoco tendría sentido que follasen porque tenían que hacer algo. O sea que... Está hasta bien hecho eso. No es que hayan querido censurar. No, 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 no. Es que está correcto. O sea, no hay suculencia porque no pueden follar. O sea, este capítulo. O sea, tienen que estar por la noche trabajando. No se van a cansar. Es que está muy bien hecho, tío. Me da muchísimo asco. ¿Por qué está tan bien hecho esta mierda? Me cago en su puta madre. Está cuidado todo, tío. Es que es... no, 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 no. Es que es muy injusto. Pero bueno, más lo mismo, la verdad, el capítulo. O sea, mucho más desarrollo de mundo, mucho más personaje, mucho más clase, mucho más todo. O sea, es... Bien todo. O sea, nos quedamos en la boss fight, ¿no? Pues... Tenemos la boss fight, la cual es ultra, mega, hiper fácil, porque el prota va ultra, mega, hiper farmeado. Pero es que está tan, tan cuidado la pelea y tan bien hecha, ¿vale? El prota mata a los mobs de un golpe, ¿vale? Del nivel 1, por lo cual es que por cojones tienes que ir al nivel 2, ¿vale? Cuando matas a los bichos de un golpe tienes que ir al nivel 2. Es así de simple, ¿vale? Tan simple. Es que es así, está demasiado mamado para estar en este nivel, no, no sirve para nada. No es productivo. ¿Ok? No es productivo. Así que en el boss fight, pues le dura dos golpes. Literalmente dos golpes. El buff le dura. El tío va a full, le mete las dos habilidades que tiene de daño extra, de daño extra, ráfaga, y le dura dos golpes. Dos putos golpes. El boss da un nuevo objeto, en vez de palitos da una hoja, la cual nada más cogerla desbloquea una habilidad. Y obviamente, como siempre, pregunta a Roxanne qué ha desbloqueado. Y es básicamente lo que le faltaba. Ya tiene curación por haber desbloqueado monje, pero claro, ¿qué falta ahora? Los estados alterados. Enveneno, parálisis, petrificación, cachondo, básicamente, ¿no? Así que ahora consigue el bolistero, ¿no? Pero obviamente tiene Roxanne y Roxanne no mierdas putas, ¿no? Tiene que hacerlo él. Así que lo que hace enseguida, nada más descubrir esto, es volver a hacerse el boss. Para desbloquear la habilidad el cabrón, ¿no? ¿Cómo no? Pero lo interesante es que no puede volver para atrás. No puede volver a respawnar el boss. Tiene que hacerse otra vez la puta mierda estancia. O sea, para ir no puedes acabar con el boss, ir al nivel 2, ir para atrás y hacerte otra vez el boss de nivel 1. No, 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 no. Tienes que volver a entrar desde el nivel 1 e ir hasta el boss. Hijo de puta. O sea, para farmearte el boss como que fácil no es. Tienes que hacerte otra vez la daño, no otra vez la estancia. Está bien, está es muy lógico. Es muy lógico. Si no, sería muy fácil farmearte un boss. ¿Vale? Algo tiene que tener. Hacerte daño otra vez. Bueno. Es que está guapo. Está muy cuidado, tío. Así que se lo hacen esta vez porque el tío va sobrado. Quiere estudiar un poco, quiere ir más tranquilo, aunque se lo apoya enseguida.
Vemos algo interesante también, ¿vale? Que es que, como se le han follado tan rápido al boss, el boss tiene cosas que hacer. Este boss usa magia. Por primera vez los bichos usan magia, ¿vale? Pero obviamente el tío, cuando ve el círculo, lo que hace es golpearlo y como su espada tiene interrupción de hechizos, pues se va a la mierda, ¿vale? Es que está cuidado, como el boss ha sido tan rápido antes, ahora vemos una nueva estancia, pero ahora sí el protagonista está muy roto y se lo cara igual, ¿vale? Aquí descubre que la tía que tiene su espada también interrupción de hechizos, ¿no? Y con la consigue la brujería, hace el hechizo y tiene ya pastillas antiveneno. Y él dice, ¿te pueden envenenar? Y la Roxanne, todos pueden. ¡A por drogas! Y van a por drogas. Y pillan drogas de todo tipo. Pero la verdad, no sé cuáles son dos. O sea, obviamente la... despertificadora es patificación, desparasitadora es para la parálisis, pero la nutricional y la fortificante. Nutricional parece que es una pastilla para meterte un poco de regeneración, ¿no? Pero la fortificante parece más, o sea, parece medicinas para meterte un power up, o sea, más 5 de daño y eso, pero claro, solo hay petrificación y parálisis, no hay corrosión, no hay. Quemadura, no hay. Joder, ahora no se me ocurren efectos alterados, perdón. Cuando quiero soy muy poco con nombres, tío, cuando quiero pensar en un nombre. Pero también, cuando compra las medicinas se da cuenta de algo, su descuento no sirve. Su habilidad de descuento no sirve. ¿Por qué? Porque está con un comerciante. Obviamente, si se pone la habilidad de comerciante y está con un comerciante, el comerciante no va a ser afectado pasivamente por su descuento. Porque los comerciantes también tienen esa misma habilidad y aparte tienen una habilidad que hace counter a su descuento. Tiene una habilidad de cálculo. Es que está tan cuidado todo lo mierda de este puto anime. Ah, no he dicho. Cuando están peleando contra el boss, también pregunta por qué la Roxanne está tan mamada. Y es por la clase que tiene. Y aquí descubrimos por qué no pueden hacer hechizos la gente. Cuando haces un hechizo, aunque tengas la habilidad, parece que tienes que saber la habilidad. ¿Vale? El protagonista puede porque tiene su habilidad de gamer, ¿no? Del puto Isekai. Pero se ve que la gente, aunque tenga la habilidad desbloqueada... No pueden, es como cuando, lo vimos ya en el capítulo anterior, con lo del monje, ¿vale? Roxanne no se dio cuenta que había desbloqueado monje. No se dio cuenta. Fue el mismo protagonista que se le puso. Y aun cuando se la puso, la chica tampoco se dio cuenta de que era un monje. ¿Vale? Por ser normal que tampoco descubra cuando ha desbloqueado un hechizo. Así que a ver cómo lo activa. Según Roxanne, tiene que venir a la cabeza. Parece una gilipollez. Pero bueno. Aparte también hay que hacer un hechizo, aunque sea una habilidad, ¿vale? Aunque sea una habilidad física de... ¡Te voy a reventar a hostias! Tienes que hacer como un hechizo igual, ¿no? El protagonista no, porque es el protagonista, ¿vale? Y hacer un hechizo. Esto pasa en Manchi, ¿no? El Bell tiene una habilidad pasiva que le hace no castear hechizos, aunque además tiene un hijo de la gran puta. Es el Firebolt, ¿no? Pero tendría que hacer... ¡Ven, fuego de la mano del dios! ¡Ifrit! ¡Firebolt! ¿Vale? Mierda así. No. Pero bueno. Así que después de comprar drogas, ¿no? Como buen protagonista, y hablar de todo esto, van al nivel 2. En el nivel 2 nos explican la mazmorra, la cual me parece una burrada, ¿vale? O sea, en nivel 2 hay dos bichos de nivel 2. Entonces, en nivel 3 hay tres bichos. No, en nivel 4. Se ve que es un dúplico, ¿vale? Nivel 2, nivel 4, nivel 8, nivel 16, nivel 32. Cada 2 por 2 sube un bicho de nivel. O sea, hay un bicho más, ¿vale? Hay tres bichos, cuatro bichos, ¿vale? Cada 2. Pero claro, te piensas así como, joder, qué complicado, ¿no? O sea, me explico. Cuando recién subes de nivel, recién subes al siguiente nivel, te duplican todo. Pero en el siguiente no, y en el 4 también, otra vez. A partir de ahí ya te puedes relajar, pero coño, es que tienes que llegar al nivel 4 para tener 3 bichos y luego... Claro, desde mi punto de vista, siendo realista, es más peligroso tener más mobs, por muy débiles que sean, a un bicho más fuerte. Siendo realista. Siempre. Goblin Slayer. La cantidad, a no ser que estés muy roto, siempre es más peligroso que la calidad de un bicho. Siempre. Pero bueno. Acaban con los bichos... De todas maneras, sigue siendo mamado. Acaban con los bichos también de un golpe. ¿Vale? Aunque sean de nivel 2. Pero hay un nuevo bicho que es una oruga, un Caterpie. Y da un nuevo objeto, hilos. Y vemos que también el nuevo bicho hace hechizos. ¿Vale? Y consigue hacer un stun, lo cual me parece muy bien porque ahora tenemos por qué el nivel 2 es aún más complicado. Hay dos bichos y uno de ellos te hace un puto stun.
joder. O sea, el nivel 2 ha subido la dificultad un huevo, ¿eh? O sea, te aparece un nuevo enemigo y encima te pega stun. Con cum. O sea, la dificultad ha subido un huevo. Un huevo. La verdad. Y luego nada, llegan a Val, ¿no? A la ciudad, le mete contra la pared a Roxanne, pero no quiere sexo, sino que se ha fijado que hay un pavo que está mirando la casa de esclavos y se preocupa. El prota. Aunque, según esto, pone ladrón, no bandido, pero bueno. Le cuenta toda la mierda al esclavista y nos cuenta de que el ladrón que trajo en el capítulo 1-2, que era el que atacó la aldea, ¿no? Se ve que parece que tiene aliados. Más que nada por lo de la bandana, ¿no? Otra vez la bandana está de mierda, que ya quemó al protagonista. No, del ladrón, que es un objeto muy raro. No, otra vez van a por ello. Así que después de avisarlo, el tío dice, tranquilo, tengo esclavos que pelean por mí. ¿Vale? Roxanne obviamente está preocupada por una anciana que le cuidó bien aquí, ¿no? Y él te dice, ok, por mi furra, ¿te quieres contarme de protector? Y dice, vale, te doy 1000 pavos y cada tío que mates te lo puedes quedar. Mola. Entonces, por eso, obviamente, a la noche siguiente no follan. Pero, aún así, Roxanne tiene que despertarlo. Y como le prometió, tiene que despertarle siempre con un morreo. Le mete un morreo, tú, que me ha dado, o sea... Es que parece que tenga hasta set. No sé, tiene que haberse salido del otro, joder. Qué buena forma de despertar, ¿eh? Pero bueno, se despiertan, ¿no? Se visten. Y me gusta aquí Roxanne, que es la primera vez que Roxanne le dice al protagonista que sí que voy a ir, coño. Como que le echa ganas a proteger esto. Y aquí algo interesante creo que va a pasar, ¿vale? Llegan y vemos los esclavos luchadores del esclavista. Huele a traición. Huele a que esos pavos no son de fiar. Llámame loco, pero no me fío de ninguno. No me acuerdo cómo funcionaba lo de los esclavos. Creo que si muere el dueño se mueren ellos. O algo así, o son bandidos, por lo cual pueden matar al esclavista y ser bandidos. Van a venir bandidos a rescatarlos, ¿no? No sé, pero huele mal esto, huele muy mal. A ver qué tal oscuro es el siguiente capítulo, ¿no? Pero tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas. A ver qué tal. Porque es que está muy bien hecho este puto anime, tío. Está tan bien hecho esta mierda. En serio. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué está! ¡Qué cuidado! ¡Qué cariño tiene este puto anime, tío! ¡Qué rabia me da! En serio, ¡oh! Pero bueno, poco más. No sé si lo he dicho. 200 likes, capítulo gratis. Seguidme en los directos en Trovo. Y el mejor comentario, creo que no lo he puesto, así que lo pongo ahora, perdón. De Nande YT. El cap es farmear, coger, farmear, pero también coger. Sigo esperando que aparezca Loli y Elfa. Creo que probablemente sea en el capítulo 7 o 8, o sea, en el siguiente, lo dudo. Creo que ella se mostrará, ya que la otra waifu falta mucho para que aparezcan, ni puta idea. Pero no, es el siguiente, lo dudo, ¿eh? Parece que es una pelea en la mansión. Quizá esta pelea ve objetos encantados por los bandidos y dice, me quiero hacer también yo estos y querrá una herrera y sé que la Loli es una enana y por lo cual es herrera, supongo que por eso. Sería yo, ¿cómo lo haría más o menos, no? Tiene lógica. Más que nada por cómo piensa este pendejo de mierda, ¿vale? Este pendejo es muy enorme, así que querrá una herrera cuando vea la necesidad de tener una herrera. Aunque repito, el protagonista no necesita herreros. O sea... Es más, aún no sé por qué Roxanne va con una espada de mierda y no le da su espada cheta segunda. O sea, el protagonista tiene una segunda espada rota, ¿no? Que también tiene interrupción, daño y absorbe HP. ¿Vale? No es como Duranja, que también absorbe EVP, pero absorbe HP. Podría dársela a la perra para que luche mejor, pero no quiere darle la segunda espada al hijo de la gran puta. A la pobre Roxanne, le da una espada de mierda. Yo creo que le va a hacer por armadura. No sé. Dale like.